El día de hoy, en la Casa de los Cuernudos, tenemos el capítulo número 15. Ronnie ya se enteró que Esmeralda le está metiendo todo el cuerno con Dipper. Y bueno, vamos a ver qué sucede después de esto. Recuerdo que también ya tiene síntomas de embarazada Esmeralda. Y vamos a ver este capítulo. Recuerda que en la página de Hot Spanish puedes irlo a ver directamente. Que estás triste por aquel pendejo. ¿Te acuerdas el carro que te prometí? Este es tu carro. Amigos, hoy tenemos una gran sorpresa. Primero que todo, quiero decirles que vamos a darle un aplauso a Isaac, que es su cumpleaños. Feliz cumpleaños, carnal. Qué bueno. Hoy va a festejar su cumpleaños por aquí. Se viene el pastel para Isaac. A base de su cumpleaños se ha venido una gran sorpresa, amigos. Déjame decirte, carnal, me he enterado por medio de alguien de aquí que uno de tus mayores sueños era aventarte del paracaídas. ¡No mames! ¡Ay, qué padre! Y entonces, Paulina ha decidido que ella te va a comprar el salto del paracaídas. Ella me dijo que quería regalarte. ¡Wow! ¡Un regalo! ¿Por qué? Pues hoy es un gran día para Isaac y para mí. Más que nada para Isaac. Él era su sueño, lanzarse de un paracaídas, y pues decidí cumplírselo. No sé. Ojito, patrocinando Paulina. Paulina fue la que me dijo de eso y Bella fue la que te preparó la sorpresa. No, pues fue el cumple de Isaac y la neta esa morrilla se la rifó con su regalito que le dio, ¿eh? Ya yo quiero una novia así. ¿Lo vas a aceptar? Pues es mi sueño. Sí, padrino. Si la aceptas, carnal. Sí, ¿La aceptas? Bien, bien. Pues nos juntaron a todos otra vez. Pues no me esperaba esto, que Paulina me hubiera tenido esta sorpresa. Se me hizo muy, muy raro porque anteriormente nunca se había acordado de mí ni nada. Fue muy bonito de su parte. Es su cumpleaños, nada más. Ojito, mandándole la verga en su cumpleaños. Isaac, no sueltes tus sueños, güey. Pero nada más fue un salto. No mames. Solo es un salto, que es un regalo. No manches, tóxico. Ay, no, hija, ya no sabe ni cómo llegarle a mi vato. Y lamiéndole los huevos porque nomás no le hace caso ni le va a hacer caso, güey. En vez de que me lo dé a mí, ahí anda detrás de él. Ya ves, hijo, tóxica. Si te quiere Paulina, tóxica, mi amor. Mira, carnal, esto es un regalo pues que vino de parte de ella. A mí también me comentas tú, carnal, que Ronnie, que también te quieres aventar. ¿También? Que traía, se siente mal. Ojito, con el embarazo de Esmeralda. Sí. Ya luego producción, le traigo unas pastillas, algo para los mareos, lo que traiga, quizás no sé qué haya comido, que anda mala. La comida. Ronnie, ¿estás seguro que te quieres aventar, carnal, también tú? Sí, la neta. Ya ahorita lo que pase conmigo ya no, me da igual, así que si Isaac no quiere irse solo, me voy con él. Carnal, ¿sí le acepta entonces su regalo para que te puedas aventar? Sí, carnal. La nuera es mi amiga y me alegro por ella, que quiera ahorita arreglar las cosas con Isaac. Lo que no me alegra es tanto la chaneque esa, la anguila esa, la suegra, pues, que haya ido. No me alegra mucho eso, o sea, ¿por qué premiarla a ella, saben? Ok, amigos, pues entonces, el día de hoy, Isaac y Ronnie se van a aventar la experiencia del paracaídas. Es cumpleaños de mi compa Isaac. Isaac jaló conmigo. Roberto me dijo, brother, te vas con él para que no le tiemble tanto. Tocó aventarse de un avión. Por tu cumpleaños. Ojito, el mismo se apuntó y resulta que Roberto le dijo, brother, te vas con él. Es carnal, pues está decidido a regalarte un regalo. Y qué mejor que en la playita, carnal, que mires la playa, que mires todo por un buen clima y todo. Así que, pues bueno. Ah, que se llevan a este morro a... Este morro, actualizado. Lejos. Que se lo llevan allá para que caídas por su cumpleaños. Que mire, luego, este morro, que mi huevo tiene. No creo que se aviente, le pueda la chingada, ¿no? Y yo le dije, no, que llévenme a mí. Yo le dije, la neta, llévenme a mí. Y pues así como que, nah. Ese padrastro estaba bien ardido con Isaac. Tú no, ¿verdad? La neta, tú no la armas. Mira. La película, además, con las dos manos me la pegan, la neta. Ya se los demostré en la alberca, que yo soy más verga. Prepárense, porque si aceptas y todo, cualquier cosa me dejas saber. Unos 10, 15 minutos pasan por ustedes. Y pues bueno, para que pues los acompañe alguien, la suegra y Paulina van a acompañarlos. La morrilla esta, no sé qué le pasa, no sé qué tenga en la cabeza, güey, anda de rogona con este morrillo, pero bueno, pues X, ojalá se lleven a la doñita y al avión y de ahí la tiren a la verga ya para que se calle, güey. Vale, entonces para que sepan, los demás se pueden ir a retirar, ir a comer, a veces ratito vemos que partimos un pastelito o algo, así que pues bueno, carnal, feliz cumpleaños, bro. Pues llegó Roberto y otra vez su sorpresita, ¿no? Dije, ya me cargó la otra vez, pero no, le tocó a Ronnie y Isaac.
Ojalá se hayan divertido con una sorpresita. Ánimo, chicos, dale. Comenzar el día. El Dipper bien déspota, banda. Se va el Ronnie. Yo me sigo chacaleando de la Esmeralda. Con un buen reto. Bueno, no es un reto. Más bien es cumpliendo uno de los sueños que él quiere. Entonces, vamos a ver cómo les va y vamos a ver esa experiencia también. Vamos. Hello, perro. Ay, ¿qué quieres? ¿No puedo venir o qué? Ay, güey, no somos mujeres. Me haga solecito. Sí, ¿pero espacio, qué tiene? Hay mucho espacio. Güey, somos mujeres, entre mujeres. Ay, güey, yo no me siento bien para que si vienes a soltar tu veneno o algo así. Pero escúchame, somos mujeres. Entre mujeres nos tenemos que apoyar. Pues llega esta muchacha, Campanita, a hacer las paces conmigo. Y pues de paso, pues me estuvo viendo que estuve muy mal. Y empezó a preguntarme qué tenía, que me estaba viendo muy extraño últimamente. Que ya dejara las riñas que traíamos, que se preocupaba por mí, que entre mujeres pues nos teníamos que entender. Pues sí, güey, pero tú eres la menos indicada para apoyar, no manches. A puro pleito te las quiero llevar conmigo. Ay, contigo ni te pelo, güey. Ay, güey. ¿Ves? A eso vengo contigo, eso mismo. Güey, no te pelo, a las suegras sí, pero tú no tienes nada que ver. Se me hace que me está bajando la presión, me siento muy mal. Ay, verdad. ¿Pero qué traes? Tengo mucho asco, güey, me duele la cabeza bien. Esa Campana ya se enteró, que está embarazada. Simplemente quiere sacar la información de la boca. Pero no estás emparchada. No, no. ¿Cómo crees? No mames. ¿Crees que sea? Güey, es que... No. Está luego el chef, ya ves que es bien higiénico con todo, güey. Pero es que, güey, ayer te comiste No mames, estoy harta de esa sensación. Te comiste 5 hot dogs ayer, ni le dejaste a Mariano, güey, no 4 y medio, la dejé en la mitad. Pero casi 5. Ay, no mames. ¿Quién se le ocurre comerse 5 hot dogs? Pues eso debe ser, güey. A lo mejor me hicieron daño, no sé, la salchicha. Mira, yo sé hacer unos emparchamientos. Nomás te jalo aquí las de estas y no, ya. ¿Qué? Me hace querer golpearte. Como las lonjas, las jalo y ya con eso. Pues, ¿cuáles las lonjas? No mames. Sí, aquí se te sienten poquito. Ay, ves que si vienes de pinche No, va a ser caca. No, güey, ¿cuál caca? No. Mira, si quieres, ahorita encargamos unas pastillas. De esas para la diarrea o para que te sueltes y cagues todo lo que tengas que cagar. No mames, las pastillas. ¿Qué pastillas? Va a aparecer Pato Esmeralda. No, nada, olvídalo. No mames. Güey, yo no vengo aquí a soltar veneno. ¿Qué tienes? A ver, dime. Nada, ando preocupada por algo, güey. ¿Pero por qué? Bueno, salgo y lo primero que veo es a Esme, toda la bajoneada. Y ya van días que la veo así. Había comentado algo de que se sentía mal y no sé qué. Pues no me caí bien, pues, pero tampoco me caí mal. Pero somos mujeres, nos tenemos que apoyar. Mira, aunque no la llevemos mal, tú sabes que yo no soy chismosa y no ando de allá para acá llevando de chismes. Ay, sí, güey, y de buenas a primeras te voy a empezar a confiar todos mis asuntos. Güey, la que lleva la primera nota a todos lados, ¿no? Y luego con el macho. Pues somos mujeres, güey. Sí, güey, pero no me fío de nadie. Pues y menos somos con mujeres. Las riñas que traíamos yo y tú sabes qué onda. Pues yo no sé por qué empezaron las riñas si éramos amigas. Pues yo tampoco, güey, tú. Tú porque te fuiste del lado de la suegra, güey. Pues, güey, es que tiene su lado bueno a pesar de todo, tú sabes. También ella ha sufrido, güey. ¿Pero qué tienes? Güey, estás embarazada, ¿verdad? No, ya la verga. ¡Ven! ¡Ven! ¿De acuerdo acá la suegra bien consentida con su hijo y con la nuera? Y si alguien me puede agarrar ahí chido, y si no, pues a la... Ojito, ¿se quiere estrellar ese Ronnie? Y está un poco nervioso ahí, la suegra diciéndole que no va a pasar nada. Paulina parándose el cuello, diciéndole que ella movió, hizo y deshizo, que... Pero bueno, ¿qué más puedo decir? Va a ser mi tío. Muy bien. Bienvenido a la escuela de Puerto Vallarta. Por aquí izquierdo, aquí derecho, por vamos a ocuparme, cabeza para atrás. Nos va a acompañar todo externo. Estrecho, se está ahí,
que me está traicionando el nervio. Tranquilo, no va a salir. Por favor, se nos encargo mucho. Sí, no se preocupe. Está muy bien, perdón, déjame el nombre, sea de Dios. Sombra del señor San Pedro, por favor. Que no me le pase nada. ¿Cuál embarazada, güey? ¿Sabes qué vamos a hacer? No mames, ya me la estoy creyendo tanto. Tengo los mismos perros síntomas. Güey, ahorita se fueron estos güeyes. Hay que ser, ahorita para que no sepa nadie, hay que encargar una prueba de embarazo con el chofer de Roberto. Para cuando llegue. No, sí, la neta, sí ocupo quitarme este puto remordimiento. Ahora sí ya me la estoy empezando a creer, neta. Güey, éramos amigas antes, yo te apoyo con esto. Güey, pues de mi... No, hijito, ya salió bien premiada Esmeralda. Parte todo bien, pero neta ya, güey, en buen pedo dejar de tanta pinche tiradera, güey. Aparecen hurracas por aquí por allá, güey, no. El chiste es que ganemos dinero, no que, uy, no mames. ¿Qué ir con el chofer de Roberto para encargar la prueba? Sí, güey. Antes de que lleguen estos güeyes. Sí, me siento muy de la vida, no mames. Va a aventar, pero que se aviente también mi mamá. ¿No quieres saltar? Imagínese. No, imagínese. Bueno, esperemos un momentico a ver qué dice cuando aterrice. De pronto la convencemos, ¿no? Vamos a hacer un salto mucho. A 10.000 pies de altura. Vamos a volar en un avión por 20 minutos hasta llegar a la altura. Cuando lleguemos a esa altura, abrimos la puerta y saltamos, ¿no? No, no hay pedo. Era mi sueño, padrino. Y ahorita que vas a ir, va a estar frente a ti. Hacer lo divertido que va a estar pasando. Entonces, el plan es aventarlo y atraparlo, ¿no? No mames, no. Pero. Y acá los chicos pues ya llevas un camarógrafo, el paracaidista, así que disfrútalo. Estoy nervioso. Normal en el paracaidismo. La primera vez que digo. Vámonos. Cuernudos. Ojito, el símbolo de los cuernudos. Bien, corre, bien. ¿Qué pasó? La neta ya estoy cansado. Quiero que ya lo planeemos chido. Esto va a estar bueno. Ya quiero que saquemos a la doña. Te voy a pedir acá... Roberto, el Hot Spanish, uh-huh. Al lado de la puerta principal tiene como un cuartito, así como este, en donde guarda todas sus cámaras y todo su equipo de producción. Quiero que sigamos el plan, quiero que vayas, tomes una de las cámaras y la pongas en la maleta de la señora, ya para que la corra. Sí, ya, la neta, ya la... No, hijito, el macho, viendo dónde dejan las cosas Roberto, ¿eh? Bien maña salió. ¿Qué está? ¿Se nos cachan? No nos van a cachar, güey. No nos van a cachar, tú tranquilo. Si saben que somos nosotros. No nos van a cachar. Yo sé lo que te digo. Quiero que seas bien discreta. ¿Seguro? Sí, seguro. Ya para que la corran. O sea, Roberto no va a querer aquí una vieja raterilla. No. Pero es que la señora se... Es que, la neta, ya estoy cansado de que les insulte, de que les diga. No, pues imagínate. Ya, no, se pasa de la roca. Quiero dormir solita en mi cama. Ok. Contigo. ¿Listo? Sí. En eso quedamos, ¿sí? Acá bien discretona. Pero tú se lo vas a agarrar. Pues el macho me jaló porque tenemos ahí un planecito que estamos organizando, a ver qué tal nos sale. Ojitos, salieron bien uñas, banda. Ojito, hasta si llegó la toalla para despistar y en fa. Wey, se siente bien chingón. Era mi sueño, pero no pensé sentir esta pinche adrenalina.
La mejor reacción de toda la vida. Oh, no mames, estuvo muy vergas la ida, la explicación, pero de repente los de producción me empezaron a decir que me iba a aventar solo. Y no mames, me dio un puro de culo. Ya nos subimos al avión y todo. La verdad se disfrutó un chanzote el viaje, pero cuando abrieron la puerta y ver para abajo, no mames, se siente cabrosote. Al momento de que te avientas, no mames, se siente que te vas desmayando, pero se siente muy vergas. No, y luego también, cuando abren el paracaídas, oh, la neta se siente muy chingosote. Era un pavor, era un amor, odio, todo ese pedo, pero la neta se lo agradezco mucho. ¿Y de postre, qué más? Ah, qué rico. Gracias. Sí. Oye, José Félix, ¿te puedo hacer una pregunta? Pasa. Oye, ¿no habrá manera de que me puedas imprimir unas fotos de carros deportivos acá del año? ¿Imprimir? Sí. Iba a echar una... Oye, te imprimí unas fotos del año, del año, Un refresquito y que miro a Roberto, como siempre, ¿no? Aprovechar la ocasión. ¿Me puedes sacar unas fotos de mi celular, de un carro acá? Pero la neta, lo quería para una morrita. Pero no le quise decir a él para que hubiera pedo, pero es una morrilla por ahí. Con esas fotos me la voy a chingar. Es que, ¿sabes? Lo que pasa es que es mi hobby, ¿no? Me divierto yo con eso y pues quiero estar viendo. Me gustan los carros deportivos y me gusta estar viendo para... ¿Pero te imprimo? Sí, ¿me la puedes imprimir? Por favor, es que las sí, las ocupo. Es que... Pues la verdad, ya como te dije, ¿no? Pero... Un carro deportivo como un BMW, un Camaro... ¿Algo así? Algo así, sí, por un carro perrón del año. Algo que se viene perro. Sí, 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 es que a mí me gustan los carros perrísimos. Algo inalcanzable, banda. Sí, de último modelo. Pero es que cuando se imprimen no saben tan chidas como las revistas. ¿No hay problema? No hay ningún problema. Es para nomás para divertirme yo acá, que me gusta ver las fotos y todo. Deja, pero, yo creo que sí te podemos imprimir algo. Sí, qué chulada. No, ¿para cuándo las quieres? Y sí, podría ser hoy, para mejor. Ahora. Vale. ¿Sí? Deja ver si no. Y si no, mando al chofer que te traigan a la farmacia o cúsame donde imprimen. Sí, sí, vale. Sí, algo así. Pues, vale. Gracias. Te lo agradezco. Vale, Mariano, sale. Cualquier cosa, pues ahí te aviso, ¿vale? Ya está. Va. Muchísimas gracias. Sigues conectado al paracaídas, ¿ok? No mames, me siento bien. Mucha libertad, ¿sí o no? Sí, hermanito. Ahí está. No manches. La suegra buscando al hijo. Hijo, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado, protégeme a mi hijo por lo que más quieras. No. Está yendo para otro lado, mi hijo. Pídele a Dios que no se mate a mi hijo, hija de tu puta madre, porque te mato. Ojito, el amor odio ya volvió a salir de la suegra hacia la nuera. Ahora sí te mato, pendeja. Mi hijo se lo está llevando el aire. Se va a estampar, se va a estampar. No, y cállate, que me asusté horrible. Mi hijito, ¿dónde me lo aventaron? Al mar se me ahogó. No, yo bien asustada, pero sí les dije, ¿dónde dejaste a mi hijo de tu chingada madre? Yo sí me enojé, la verdad. ¿Dónde está mi hijito? ¿Dónde me lo dejaron? Míralo, ya está. Si les pasa algo a mis hijos, ustedes me la van a pagar, ¿eh? Runes, tranquila. Viene encabronada la suegra. Mi amor, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes, mi amor? Mi amor. Ay, de momento sí me molesté, ¿verdad? Imagínate donde se había caído un pinche avión. Al rato, ¿qué hago sin mi hijo? Dije, no, la maltraté, pero después le pedí disculpas. Gracias, oiga, gracias. Es que yo he visto tantos programas de esos que se matan. Si ya no veo a la hora vos, discúlpame, sí, por favor. Ya no veo a Laura Bozzo. Hoy luego, pues yo con tantos programas que veo así educativos en la televisión, dije, no hombre, que donde no se abra puto paracaídas. Ya ves lo que pasó el otro día de uno que se quemó. Que no manches, imagínate donde le pasa algo así a mi hijito. Por eso yo estaba bien preocupada. Ya, Mariano. Dime. Pues logré imprimir tres carros deportivos diferentes. A ver, Ese es el BMW y al lado está un Camaro, como sí, dijiste. Sí, está chulada. Acá está el BMW como un convertible. Ah, qué bárbaro. Y no, es como el mismo, mira. Sí. Pero de otro ángulo, está chido. De otro ángulo, no. Pero si querías, pero un Lamborghini no. También había Lamborghinis, pero no sí, sé si... No, mira, con esta está bien. Sí, me parece. ¿Te gustan más los BMW de los Mercedes? Un pinche Mercedes, olvídate con estos cajetas, vale. Para mí. Pues yo estaba acostado acá. Pero de qué pedo, ahora qué pendejada va a ser el don.
Estaba valiendo ver que ya se la saben y llegó Roberto con unas fotos bien raras, se ha dado un carro y le dije, no, pues sabe. Y ya Marianita decía, que este, yo no sé qué pedo traiga. ¿Con esto está chido? Sí, con esto tengo, muchísimas gracias, te lo agradezco. ¿Y para qué los ocupas? ¿Me gustan o qué? Me gustan a mí un chingo, la verdad. Va. Mira, me gustan un chingo y me emociono y en realidad sí me interesaría pues comprarme uno para... Ya ves, en veces que hay pues por ahí una movidita y pues... Para que me imprime las pinches fotos de dos carros y un pinche convertible, dije, mamalón, güey. Roberto, muchas gracias por el paro. Voy a estar bien feliz viendo las fotos. Yo soy bien pedo, que eran para mí, no eran para Morrilla. El paro de coger nada más Roberto al Mariano. Pero también dije, mamalón, con esto la hago caer a la Morrilla. La neta, tiene interesada, iba a caer por este... Pues sales, ¿no? Ánimo. Sale, pues cualquier cosa me avisas. Ya está. Estamos, ¿eh? Gracias. Dale. Por el parón que me hiciste. Simón, vale. Chido. ¿Se anda todo chido o qué? Más o menos, bro. Ánimo, güey. Okay. Mira mi dipper. ¿Cómo ves? Mira, guacha. Mira, güey. Está exótico, ¿eh? Pero guacha, ¿eh? Mira. ¡Ay, mira, bebé! Mira, güey. Ey, güey, ¿te acuerdas que ayer andabas medio caído de aguja? Pues estoy andando medio caído. Sí, no, mira, güey. Mira, no sé si acá, cabrón. Hola, amigo, ¿cómo estás? ¿Listo para aventarte un avión? Listo. ¿Cómo te sientes? Un poco nervioso, pero con ganas. Eso es todo. Venga, vámonos. Ya no quiero. ¿Qué trampa, bandita? ¿Cómo están? Oigan, paso rápido a decirles que ya se encuentran los lentes de Hot Spanish. Ojito con la publicidad de lentes, doble publicidad. ¿Pero pasaste? ¿Qué sentiste? No mames, de lo mejor. Uh-huh. Era un puto amor odio que le tenía, pero también era mi sueño de ubicar. Me siento muy bien, la neta. Qué bueno que te gustó. Ah, pero la verdad te lo agradezco. Uh-huh. Pensé que ya era una persona X para ti. No, en verdad. ¿Qué pedo? Pues la verdad... Aguito con Isato ya que iba a darle un beso. ¿Qué pedo? Claro, aterrizó y me dio muchísimo gusto, en verdad sentí mucha alegría, quería correr a abrazarlo, pero pues me sorprendió a mí con el abrazo, en serio sentí súper bonito, quería robarle un beso, pero pues no me dejó. ¿No confundes el abrazo que te di ahorita con algo más? ¿Es en serio lo que me estás diciendo? Sí, no, muchas gracias. Me quería dar un beso, pero no sé, a lo mejor confundió las cosas o quiso ver las cosas muy diferentes. Ay, no me digas que estás triste por aquel pendejo. Ay, no. Mira, tú triste por aquel pendejo, él allá en sus paracaídas y tú aquí tristeando. No, mija, no estés así. Tú relájate, mira. Ven. Mira. ¿Qué pasó, Mariana? Mira, mija, tú no te pongas triste. Tú no mereces estar triste. Mira, aquel cabrón allá con aquella pinche mocosa en el pinche paracaídas y tú tristeando. No, mira, ven. Te tengo una sorpresa. Ya llegó el sugar daddy, banda. Bien. Mira, ¿te acuerdas el carro que te prometí? Sí. ¿Sí? Mira. ¿Y cómo sacó estas fotos pues si no podemos...? No, pero le dije a Hot Spanish, le pedí el favor de Hot Spanish que si me podía sacar de mi celular... ¿Pero cómo le hizo? ...unas capturas, pues ahí en mi galería tengo las fotos de mi carro. Este es el carro. ¿Este es el carro que me Sí, prometió? Y él me hizo el favor de sacarme de mi galería estas fotos. Este es tu carro. ¡Ah! ¿Es mi carro? Sí. Ay, Mariano, qué lindo. Y yo dije, va a caer con este pinche carro. Y dije, ahorita voy a ir a buscarlo. Pero no, mami. La morra vieja estaba llorando. Que llego ahí, creo, ¿qué onda, mija? ¿Qué pedo? ¿Qué traes o qué? Ah, ya sé, tus pinches mamaditas. De seguro estás llorando por este pinche mocoso pendejo que se va a aventar el paracaídas. Tú aquí llorando y él disfrutando caña con la jota. No seas pendeja. ¿Sabes qué, mija? Mira lo que traigo para que te contentes. Un culiadón con unas fotos. Que le enseño las fotos. Así se le borraron las lágrimas. Lo que digo lo cumple. Sí. ¿Verdad? Sí. Ay, está súper sí. Padre, sí. Es que yo quería un BMW. Ah, ya ves, ahí está. Ay, tu sueño. Sí. Se está haciendo realidad. ¿Verdad? Mira, ya ves. Lo que aquella. Está padrísimo. Ya ves, mi ex. Mi ex, ¿cómo es? Ella dice que había por el dinero y que no sé qué. Pues mira, aquí está el dinero. El dinero lo tengo yo. Yo lo tengo guardado. Soy un padre. Ella me dice que no me va a enseñar, pero ¿dónde sí. ¿Y lo tiene? Yo andaba bien emputadísima por esta perra con su viajecito y que llega Mariano. Me ofrece un carro, güey.
No, pues se me quitó la enojada. ¿A quién no se le va a quitar la enojada con un carro? Me dicen, brother, usted parece un soldado. A mí se me hace que estuvo en 2-3 guerras. Me la creí. Me lanzo como todo un capitán y a disfrutar. No mames, se ve bien bigotas. No manches. Pinche Ronnie, no mames, se la está rifando. Se la va a rifar el hijo de su puta madre. No, yo no me arrepentaría. Vámonos a la verga. Mi ojito cayendo de nachas. No, la neta, mi Ronnie, qué huevotes, no mames. Me alegra que te estés desestresando. Pues, tú, no, la rifamos, no, mi respeto, no, mi respeto no, para manches, los dos. Esa madre me liberó de todo estrés que traía ahorita, desde qué que bueno, se abrió la Ronnie. Puerta. Güey, yo dije, no podía ver para abajo, güey. Güey, estuvo genialísimo esa madre, güey, no puedo creer. No, no, yo dije, se los va a cargar la. Gracias a Dios, no. Bendito sea Dios. Qué bueno que no, qué bueno que no. Isaac, feliz cumpleaños. Gracias, padrinote. No mames, carnal. Yo pensando que nomás me andaba, jamás. Dije, ay. No, jamás. Yo no juego con los sentimientos, ¿sí? IQ de Arely, -0, no darse cuenta que es una imagen de internet. Yo si te digo, te voy a dar esto, ahí está. Ay, y la prueba, sí, ahí está, mija. Y me imagino que van a venir cosas mejores, ¿no? Por supuesto, este es el principio. Más para adelante viene lo bueno. Son muy padres, María. Gracias. Ay, bien lindo conmigo, la verdad. Yo lo sé, lo sé. Te mereces eso y más. Ay, eres una princesa. Le voy a dar un masaje, ¿no? Porque para que vea que ando feliz y me gustó el detalle. Se te nota, sí, ando feliz también a mí. Usted relájese. Ay, yo me relajo. Un masaje anal para el Mariano. Muy bien, relajado, ya. Relajado. Me voy a subir la camisa para que se relaje más. Ay, qué rico. Relájese. Oh. Pero, a ver, dígame. Dime. Sí le voy a poner mi nombre, ¿verdad? Claro que sí, a tu nombre. Saliendo de aquí, vamos por los papeles y lo firmamos. Sí, y lo pongo a tu nombre. Pero de verdad, ¿verdad? Claro que sí, mija. Ahí están las pruebas. Tú confía en mí y vas a ver cómo te va a ir en la vida. Bueno, entonces saliendo lo pone a mi nombre, sí, y ya, pues vamos por él y todo, claro, y nos damos unas vueltas y todo. Incluso así podemos ir a la playa si quieres a disfrutar. Se relájese, relájese. Perfecto. Se merece eso y más. Ay, entonces, gracias, igual tú. Ya está como brazo de albañil el Mariano. Ya ves, irá tú sufriendo por aquel pendejo y con la próxima cosa, pero ahora tú vas a ser más feliz que ellos. Pues este señor ya como que me está llamando mucho la atención. Ya me dijo que tiene unos ranchos y que sabe qué. Y saliendo me va a dar los papeles de mi carro. Voy a salir bien cuajada. La verdad, ya quiero salir para que me dé mi carro y todo. Entonces como no agarra la toma del dron, se va a ver el... Oye, Roberto. Ay. Es que quería pedirte algo, pero quiero pedirles discreción nomás, por favor. Quiero ver si puedo encargar una prueba de embarazo. No. Nomás sí, por favor, si puedes tener discreción. ¿Sientes? Pues los dos, por favor. Ok. Sí. ¿Para ti? Sí. Sí. ¿Le dices al chofer, bro? Que es el que vaya por... ¿La quieres ahorita? ¿O? Gracias, sí. ¿Ya? Nomás te encargo, me sí, hablas no así como escondidito. No te preocupes. Sí, por favor. Si quieres ver con él, que sí. Se la pida. Gracias, Roberto. Ojito. Bueno, al menos Roberto fue accesible. Le dijo, ahí está. Y vamos a ver lo que pasa el día de mañana. Es positivo. Recuerda suscribirte al canal para estar al tanto. De mi parte sería todo. Nos veremos en un próximo video.